familia YouTube. Recuerden suscribirse al canal King Hornet ZJ. Este es el proyecto de mi Jeep Grand Cherokee ZJ de 1996. 5.5 Rusty Long Arm. Como pueden ver abajo, toda la instalación está hecha. Posteriormente estaré explicando todo lo que tiene el carro y todos los accesorios. Este video lo voy a hacer más que todo explicando el tema de los ejes. Como podrán ver, él trae un sistema que se le llama el slip jog en el transfer. Aquí compramos lo que era el slip jog de la marca Iron Rock. Ahí se cambió esa pieza y en otras imágenes estaré explicando y detallando cómo fue el proceso de cambio de la pieza. Se cambió un cardán de doble cruceta, como pueden ver, con el slip en el mismo eje. Acá en Panamá le decimos la pajiza, no sé en otros países cómo se estará llamando. Estas arandelas las estaré cambiando posteriormente. Como podrán ver, y en la parte delantera del vehículo, sistema original en el transfer de doble cruceta. No sé si lo pueden ver ahí, ahí se puede ver. Continúa el eje en la parte delantera. Este vehículo traía un sistema que le llaman CV Shaft, que es como si fuera una punta de flecha en el área del eje. Déjenme ver si lo puedo enfocar por aquí. Y esto se cambió por un sistema de cruceta normal. Se le cambió el yoke en el transfer. Ahí se puede ver. Sistema de cruceta normal con la pajiza o el slip en el eje, igual que en la parte posterior del vehículo. Me habían hecho preguntas de cómo había hecho el tema del eje, ya que yo tengo todavía el transfer NP249. El carro se mantiene full time, como podrán ver. NP249, 4 high y 4 low solamente, y neutral. Cero vibraciones. Se mueve muy bien en la calle. Posteriormente estaremos enviando videos también de cómo se mueve en la calle el vehículo. Y este fue el trabajo de ejes realizados en este vehículo. Doble cruceta, yo de la marca Iron Rock. No tuvimos que bajar el transfer. Aquí sí le explico un poquito. En el NP249 el eje interno es muy rígido, muy duro, es un material muy fuerte. Abrirle el hueco en el centro es un poquito complicado. En caso, te recomiendo llevárselo un tornero para abrir el hueco al eje del transfer. Yo compré varias brocas de cobalto y poco a poco fue complicado, a diferencia de los otros transfers. Y otro vistazo al eje delantero. Para ver, esto era para explicar un poquito el tema de los ejes, que me habían hecho una consulta. No tenemos vibraciones en el vehículo. Pueden ver, vamos a cerrar aquí la puerta. Como podrán ver, y de 5.5 con calza de 2 pulgadas, tiene 7.5 con llantas 37. Aquí pueden seguirnos en Hornet ZJ. La página que está arriba es de Instagram solamente.
esta es la compañía donde importamos piezas acá en Panamá. Logo de Informer ZJ. Un pequeño detallito ahí que le hicimos a la Green Hornet. Y esta es la marca autorizada de este vehículo.